Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Realmente es un placer para mí este encuentro, que no termina, que se continúa en el tiempo, que lo hemos ido bordando juntos, que sería imposible para mí mantenerlo sin que ustedes estuvieran allí. Decirles que siempre, cuando voy a encontrarme con ustedes, se enciende en mí la misma llama, la misma pasión, el mismo sentido, y para mí no es un trabajo, para mí es un regalo que lo comparto con ustedes. Esto de encontrarme con personalidades que nos enriquecen, que nos llenan el alma a través de sus gestiones, a través de sus trabajos, a través de sus reflexiones, en fin, esto que de lo que estamos hablando, que es ser humano en este camino de conciencia y buscando sentido, el sentido más profundo de nuestras vidas. Así que voy a compartir esta hora de programación con un amigo, no voy a decir viejo porque en realidad él es muy joven, Alejandro Korch. Y bueno, largas tenidas tenemos en nuestro canal de 24 horas, RDTV 24 horas, donde Alejandro está sendas veces en todos estos años de periodismo que hemos podido contactarnos y compartir. Para mí es una alegría tenerte. Para mí un honor, como siempre. Tenerte en casa. La búsqueda tuya ha sido permanente. Uh-huh. Para ir satisfaciendo esa necesidad interior de cuestionamientos, uh-huh, y de dolor. Sí. Porque el dolor tiene su razón de ser, ¿no? Hay gente que se queda, uh-huh, pendiente del dolor o colgado del dolor, uh-huh, y sufre mucho. Uh-huh. Bueno, la gente me dirá y tú me dirás, bueno, el dolor está para eso, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo lo has ido procesando? Bueno, el dolor en mi vida, yo creo que los que no tienen compasión ante sí mismos con el dolor se están perdiendo el plato principal para lo que estamos acá, ¿no? El dolor es algo inevitable que no le deseamos a nadie, pero nos va a ocurrir. Y aprender a lidiar con él es justamente la puerta que nos lleva al estado de gracia, ese estado en el corazón, que aunque lo estemos pasando mal, igual seguimos conectados con la certeza de muchas gracias por poder estar vivos, ¿no? Yo sé que eso es difícil atravesando una enfermedad, un duelo, un momento duro para nuestra psiquis, para nuestra personalidad, lo vivo en persona, pero o dolores físicos, ¿no? O dolores físicos, pero realmente el sacar las capas, ir purificando el corazón, llega un momento que es, bueno, y si hay un dolor, ¿por qué lo tendría que sentir otro? ¿No? Y si este es el costo de poder estar al lado de mis seres queridos en este momento, bienvenido. Yo, en cuanto al dolor físico, creo ya que es muy importante que las personas aprendan que existe la clínica del dolor, o tratamientos paliativos para que no tengan segundas partes. Igual a veces es inevitable, de hecho existe el dolor crónico. Uh-huh. ¿Mm? Sí, como una patología. Como una patología ya, en sí misma. Instalada. Pero a mí lo que me llevó adelante siempre fue el sentimiento de no merecerlo. El sentimiento de poder liberarme de esto, el sentimiento de poder florecer y que el amor no fuera un sentimiento más, fuera mi naturaleza. Llegar a encontrar ese estado en donde, sí, hasta puedo ser predecible y simple, pero qué lindo que ser simple. Casi que es la esencia de por qué estamos acá, ¿no? Yo a veces, cuando quiero compartir algo importante con mis hijos, lo más fuerte que les digo es esto, la simplicidad de fluir, uh-huh, aprender a callar y aceptar al otro, no querer cambiar a nadie, sino estar preocupados uno mismo en sí mismo, ¿no? Hace poco estaba con una persona
muy querida y que estaba metida en un laberinto interior de sufrimiento, y a mí me despierta ese momento el... Yo no estoy acá para corregirte, yo estoy acá para amarte. Para mí sos perfecto en tu sufrimiento. Eso no hace que yo tenga muchas ganas de estar seguido contigo, ¿no? Se lo dije. Sí. Porque realmente vos haces malas elecciones contigo y te castigás. Y yo no quiero recibir castigos, así sea por estar cerca, ¿no? Porque sea en directo. Pero yo te amo, así como estás. A mí me llevó mucho tiempo, porque siempre la herida de la desaparición de mis viejos hizo que a mí decirle a alguien que no, o ponerle un límite, o decir, bueno, yo eso no quiero, era sentir el abandono. Yo me sentía abandonado. Revivir. Claro, yo me sentía abandonado diciéndole a alguien, esto no se puede, o yo así no quiero, ¿no? ¿Qué derecho tengo yo a...? Y así siempre también fui demasiado complaciente, ¿no? Y abandonándome a mí. Hoy mi cuerpo no me lo permite, me las cobra directas, ¿no? Le agradezco mucho al cuerpo por eso. Y entonces me voy permitiendo esa sinceridad que a veces hasta puede ser limpieza de relaciones, pero es natural, ¿no? La verdad, si vos te sentís tan mal, tan mal, tan mal, ¿no? ¿Por qué yo voy a querer estar contigo? Claro. ¿Por qué no haces algo por tu vida? Si yo pude hacer algo, vos también podés, porque acá no hay seres especiales, acá hay seres que se eligen y seres que no se eligen. Eso que decís tú, o por ahí lo leí, que hay suficiente sol para todos. Sí. ¿Cómo es eso? No. Y eso nos permite aceptar la situación, ¿no? Exactamente. No estamos acá para ordenar el mundo está ordenado. Estamos acá para aprender a vivir en armonía conmigo mismo. Claro. No querer ordenar a los demás. Los demás tienen la maldita costumbre de querer seguir siendo quienes son y hacerlo como quieren, ¿no? Claro. Se llama libertad. En los libros nos encanta. Libre albedrío. Claro. Después en las relaciones ya no es tan fácil. Ya, ¿no? ya se sufren un poco más. Y encaminarlo conmigo mismo, bueno, ¿no? Había un gran sabio que le dijeron, ¿usted cree en el libre albedrío? Sí. Y él dijo, tengo otra opción. Lógico, sí. Y sí, este último libro, que cierra el ciclo autobiográfico, el de la medicina del amor, yo no me di cuenta que yo al escribir el primer libro tenía también tanta esperanza puesta de que poder conquistar ese modo de vida, de que había suficiente lugar abajo del sol para todos, en mi manera. Eso yo lo quise vivir en el campo, en comunidad. Eso se puede vivir en cualquier lugar, con sinceridad en el corazón, no hay una manera en particular, pero en la mía tenía puesta mucha esperanza de lo lograré o no lo lograré. No me di cuenta hasta cerrar el círculo. Y esto te llevó... Sí, sí, son... Yo no quiero decir... Bueno, voy a decirlo y me voy a equivocar. 15 años. Sí, 16. ¿Te acordás aquella vez? Vamos a completar la infidencia. Vamos a completar esta cosa mágica que nos pasa. Un día, el tercer libro. Me lo pusiste arriba de la mesa en MTV. Sí. Yo no lo abrí porque no había tenido tiempo de leerlo, pero resulta que no estaba impreso aún. Sí. Me llevaste la novedad del... Era la maqueta, sí. La maqueta. Y cuando terminamos el programa me decís... ¿Te acordás lo que me dijiste? No. Me dijiste, es como si hubieras leído el libro. Ah, es verdad. Y estaban todas las páginas en blanco. No, sí. Yo no sé de qué hablamos. Exacto. Pero seguramente... Hablabas del contenido del libro. Hablábamos del contenido del libro y fue una experiencia... Muy linda. Muy linda. Bueno, no lo leí al último tampoco. Bien. Vamos a ver. Ese lo te llegó con letras, ¿no? ¿Ese lo tenés con letras? No, no tengo nada con letras. ¿No te llegó? No. Qué no. Problema con mi agente de prensa. Dale. Te va a llegar entonces. No lo tengo. Esto que te digo, se lo mandé, lo del sol, se lo mandé hace un tiempo a mis hijos. Obviamente con tu autoría, sí. Porque me pareció hermoso esto que tú decís de la búsqueda del sentido y el dolor como una herramienta más, ¿no? para seguir buceando y encontrarse. No sé si estoy bien. Perfecta. Sí, porque el dolor es inevitable. Tenemos diferentes historias de amor y como buena historia de amor ocurre una injusticia. Hay personas que se quedan en ese drama y personas que salen a
hacer la transformación y descubrir el para qué a mí me ocurrió esto, o qué sentido tiene estar vivo si me voy a morir, o existe la enfermedad y el dolor, que es el verdadero sentido del dolor, que es que te des cuenta que por ahí no es, y entonces aprendas a descubrir de qué se trata esto, ¿no? Que tampoco es por buscar los placeres, ¿no? Y quedarte, porque cada vez que conseguís un placer estás anhelando uno más grande, entonces eso tampoco te sacía, ¿no? ¿En dónde está la fuente de la satisfacción permanente? Y bueno, con este libro de la medicina del amor, que te va a llegar, y te pido disculpas porque no lo traje porque pensé que ya lo tenías, cerré un círculo, y al cerrar ese círculo fue como, wow, ay, mirá, yo estaba cargando con esto todavía, no me di cuenta, qué bueno, lo logré, lo conquisté, bien, ahora ya no es más esperanza, es certeza. De transitarlo, de verlo, de ponerle humildad y autocrítica y el cuerpo, ¿no? Y que se hace realidad. Desde que te sentaste aquí estoy sintiendo esto, que en realidad has sido un privilegiado. A ver. Y porque conociste el dolor desde casi el nacimiento. Y ese dolor tan profundo de la pérdida del asesinato de sus padres, conocer la realidad, ¿no? Que la conociste más adelante, ese dolor tan fuerte ha sido, modestamente digo, tu maestro, a pesar de lo que te ha causado, ¿no? No, lo fue, sí. Lo fue porque mi personalidad tuvo el jaque mate al año 9 meses. Y eso fue una infancia muy difícil para mí. Pero fue una adolescencia compleja, porque siempre fui de los rebeldes, pero muy claro de a dónde quería llegar, ¿no? ¿Qué quería ir? No quería rebelarme ante los asesinos de mis padres porque sabía que ahí no había verdad ninguna, pero sí sabía que tenía que encontrar un montón de respuestas. Y esa era mi bandera, y eso me dio también un norte claro de dónde buscar. ¿Cómo quedas tú vivo y tus padres ambos desaparecidos, ¿no? Sí, mi madre me pasa a lo de un vecino. Es impresionante. Sí. Hasta eso es de una responsabilidad con la vida y con ellos, ¿no? Sí. Se me ocurre que muchas veces no podías manejarlo. Los momentos más difíciles siempre fueron las vacaciones. ¿Ah, sí? Claro, ¿por qué las iba a merecer yo? Si ellos habían dado todo. El autocastigo, digamos. Claro, si ellos habían dado todo para estar vivos, yo tenía que seguir dando más, ayudando más, postergándome más y dando más, ¿no? Todo el tiempo. Y me ayudó mucho el nacimiento de mis hijos, ¿no? Porque me equilibró. Me dijo en mi interior, bueno, nadie se merece más que ellos. Y eso me ayudó a merecer a mí. Basta de autosufrimiento o de autocompadecerse, ¿no? Aunque sea por una noble causa, ¿qué sentido tiene? ¿No? Algo que siempre tuve claro intelectualmente, pero afectivamente al momento de merecer un descanso, ¿cómo voy a poder estar tomando jugo si mis padres hicieron todo? ¿No? Siempre como esa situación interna. Y mi esposa acompañándome, ¿no? Ya se te va a pasar. Ya se te va a pasar. No, en balde ella tiene esa especialización, ¿no? Sí, la tanatología. Que es nada, que es la disciplina. Cómo manejar la muerte, ¿no? Sí. Aprender a morir para aprender a vivir. Aprender a morir para aprender a vivir. Para aprender a vivir. Ella forma tanatólogos, hoy es la docente junto con Gustavo Esquinca de purificación que hacen la formación de tanatólogos. Hay muchos docentes invitados, pero ellos son los dos coordinadores y dos grandes docentes. Qué barro. Son muy buenos. Yo digo que es un posgrado de optimismo. Sí, a ver, ¿por qué? Si después de ver todas las maneras de la muerte seguís sonriendo, sos un optimista certificado. no hay manera. Y también que es un taller, una formación que debería hacerlo todo aquel que se va a morir. O sea, todos. Sí. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la muerte? Porque nuestra cultura se trata así, en otras no. El otro día estaba con un maestro de yoga kundalini y había mucha gente así. Estábamos almorzando y viste cómo son, desde la punta de la mesa me dijo, ¿tiene miedo a la muerte? Absolutamente no. Muy bien, siguió conversando, no sé qué cosa. Pero
fuerte, ¿no? Porque no sabía que le iba a contestar que no. Es porque ahí te autorrevelás también, sí, a ti mismo. Sí, la... Te voy a decir, cuando era chica tenía terror al amor. Obvio. Creo que... Me desvelaba bastante. Al comienzo... El después del después. Le tenemos miedo a la muerte, después le tenemos miedo a la vida. Y después... A veces cambiamos el miedo a la muerte por miedo a la vida y en realidad no hacemos nada más que aproximarnos a la muerte sin vivir. Sí. Y en cierto momento vamos dándonos cuenta que lo único que existe es el fluir permanente, la interdependencia permanente y constante. Que nosotros queremos dejar quietos, sí, los momentos, pero en realidad... Y lo decís así tan sencillo, y lo es, pero es tan complejo. No sé si me, sí, sí, si me explico. Obvio. Sí. Cuando yo me formé en tanatología, el duelo patológico tenía todos los clics. Todos los tenía. Duelo patológico es cuando quedás en una situación congelado, esperando, y no podés tomar el resto del fluir de la vida, ¿no? Y yo tenía... Si estabas marcado por el... Yo mismo dije, sí, lo tengo, y te ibas marcando. Y no me faltó ninguno, los tenía todos, ¿no? Me enseñó mucho a vivir, ¿no? Las personas creen, ay, pero vas a ir a hablar de la muerte. No, no, vas a ir a hablar de morirte y te va a dar unas ganas muy grandes de vivir. Claro. Te va a traer al sentido, te va a traer a las oportunidades que tenés ahora. El otro este día, minuto no lo volvés a repetir. Este minuto no vuelve. Y elegimos pasarlo juntos. El otro día leí, juntos, escuché a un gurú de la India que decía una frase, me pareció muy linda, si te levantás una mañana y tus 5 o 6 relaciones más queridas se despiertan igual que vos, hoy es un gran día. Es un gran día. Me encantó que lo pusiera tan sencillo. Así de simple. Sí. Sí. A mí me pasó una cosa parecida, guardando las distancias, hace unos cuantos años cuando estaba en Bahía y recibí telefónicamente de mi hija mayor la noticia de que no iba a estar más en Canal 5. Uh-huh. Entonces mi esposo, había ido a hablar por teléfono en una posada y mi esposo estaba ahí a 15 metros en una mesa. Y en esos 15 metros que yo caminé, cuando llegué, estábamos con un amigo, le digo, para mí cierra todo. Él no sabía ni qué, por qué me habían llamado, ni qué noticia traía, pero conociéndome, obviamente algo estaba pasando, pero siempre soy así. Y entonces le digo, para mí, cierra todo. Si hasta el día de hoy hicimos lo que hicimos, trajimos una familia, está todo el mundo haciendo su peripecia personal y su viviendo, no me falta nada. ¿Qué era esto? Era, podía ser el ego. Uh-huh. Y si me enfermaba con el ego me quedaba trancada. Uh-huh. Nada, y el fluir. Y me fui al uno por uno. Uh-huh. O sea, me ayudó a estar más, ¿no? Sí. Más adentro. Sí. O sea, todo pasa por algo. No sé, creo. No, todo pasa por algo. Justamente la vivencia de compartir estos libros fue porque encontrar el para qué de la historia de mis padres y de mi historia me hizo meterme en los caminos indígenas, me hizo meterme en la búsqueda del sentido, me hizo trascender luego a los caminos indígenas, más allá de que ellos me siguen conteniendo y les estoy muy agradecido hasta el día de hoy y se los voy a estar siempre. Y desde ahí nace el compartir. Fue desde, wow, todo lo que yo encontré, yo tengo que contar esto. No soy fanático de nada, pero sí dejar testimonio. Claro. Sí, mostrar que el espíritu tiene una causa para todo lo que nos ocurre. Sí, que siempre va a estar ahí para que vayamos a buscarla. Que algunas cosas nos ocurren y son muy dolorosas y son muy injustas, y ese es el sentido, que uh-huh, te rebeles ante ese dolor y hasta ante esa injusticia. O sea, sobrepasarlo, no, ¿cómo se diría? Trascenderlo. Sí. Pero agarrado sin olvidarlo, corazón, ¿no? Sin olvidar, sin siempre que nosotros, sin enmascararlo, ¿no? Claro, ¿cómo decís? Transformarlo. Porque digo, la trascendencia está claro, pero siempre la asociamos a que no estamos en este plano, sí, ¿no? Que nos vamos a otro plano. A otro plano a buscar las respuestas. A veces las necesitamos, pero esas respuestas las tenemos que traer a este plano para nuestra vida, ¿no? Y ahí comienza el proceso de la transformación. Alejandro Spangenberg siempre dice que la vida tiene dos vectores, la trascendencia y la transformación, ¿no?
Nosotros vamos por el medio, digamos, los seres humanos, ¿no? Intentando. A veces precisamos transformar nuestra estructura cotidiana, nuestros hábitos, y a veces necesitamos encontrar grandes respuestas para entender por qué. Yo creo que cuando yo necesito comprender las cosas, algunas acepto que no las voy a poder comprender jamás, y eso me ayuda. Y otras, porque hay, viste, gente que quiere todo el tiempo comprender todas las enfermedades, me salió un granito, ¿por qué? Me salió otra cosa, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? ¿Qué querrá decir? Deja que el cuerpo haga su trabajo, que lo hace bien, sabe para qué está, ¿no? Ahora, una vez que, ¿no?, emprendiste el camino de la armonía, emprendiste el camino del cuidado personal, bueno, después si el cuerpo te trae algo, acepta. Muchas de nuestras enfermedades son por resoluciones de conflictos. Sí. No por entrar en conflicto, sino por resolverlo. Entonces, a veces cuando yo veo a la gente apurada caminando, les digo, tranquilo, tranquilo, que si lo resolves demasiado rápido te mata. Van despacito los conflictos, vamos. Andá disfrutando. Este es el arte de aprender a ser feliz en el conflicto. Porque además, yo estoy convencida que al que no le pasa nada, no le duele nada, no tiene grandes, ¿no? Uh-huh. No sé qué estás... O es un ser lleno de gracia, uh-huh, que puede serlo, pero a su vez como que todos estos tramos dolorosos que te pone la vida es para transformarse y para encontrarse, ¿no? Sí. Me asusta un poco aquel que no te, que pase por la vida así, olímpico, sin grandes... A mí cuando dicen que no sienten nada, le digo, la nada está llena del más puro amor incondicional. Es la total esencia del espíritu sabiéndose consciente de sí mismo y que puede ser lo que quiera. ¿Vos sentís eso cuando sentís nada? Dicen... No, yo no siento eso. Ah, entonces lo que sentís es el muro del ego que no quiere tocar con el dolor y la vulnerabilidad. Eso es otra cosa. Claro. El ego. Llegamos al punto que quería llegar. El ego. Hoy leí un pensamiento bien interesante que me puso en duda y te lo voy a plantear. Caminamos, dice una maestra amiga, caminamos con los pies de los animales, de animales y las alas de ángeles. En este interfase o este tiempo de proceso de cambios epocales. Y se han creado jerarquías, monarquías, esto, aquello, lo otro, clases sociales, etcétera, dominados, dominantes, no sé qué. Porque adentro nuestro también fuimos borrando el ego en base al alma. Y yo ahí me quedé con dudas. Porque para mí es el ego el que ha dominado postergando al alma. Pero puedo estar equivocado, por eso es mi pregunta, mi consulta. No te podría responder eso. El ego es imprescindible, no sé, lo necesitamos. Sí, es como el colesterol, hay del bueno y del malo. Es más, ahora hemos llegado a la convicción de que el colesterol... Nada, está prefabricado, ¿sabías? No. Sí, que se puede resolver con mínimas cosas, uh-huh, y que, nada, aquello de que determinados alimentos provocaban el ego, uh-huh, que te mataba, parece que es... ¡Qué fábula! Y, uh-huh, bueno, hay que leer más, hay que ver científicamente que realmente, uh-huh, que... Los caminos indígenas o el camino indígena, ¿los o él? Son diferentes ramas de una misma cosmovisión. Desde Alaska hasta Tierra del Fuego, todos los caminos indígenas reconocen al tabaco como la primera planta sagrada, que es nativo de América, y a la vez reconocen que hay una madre que es la tierra, un padre que es el cielo, y que todo lo que está en el centro, entre el cielo y la tierra, es un hermano. Eso involucra al agua, al fuego, a los animales, las plantas, las piedras. A las piedras se le dice abuelos por ser las más antiguas, y también a los hinchas de Nacional y de Peñarol. A todos, no hay enemigos, somos todos hermanos. Así que no son hijos, ni gallina, ni... No son... Podríamos poner esta metáfora. La fuerza de obra de vida es la electricidad. Cada electrodoméstico tiene oportunidades y capacidades diferentes. No los vuelve mejores o peores. Depende para qué. Si y querés, vida limitada, además. Exacto. Entonces, los seres humanos tenemos ciertas capacidades
que no tiene una planta, la planta tiene ciertas capacidades que no tenemos los humanos, y así podríamos hablar con todos los seres vivos. Entonces el secreto es descubrir para qué nosotros tenemos esa capacidad que llamaríamos inteligencia espiritual, que llega un momento que nos podemos separar de nosotros mismos. Un águila no puede separarse de sí mismo, a menos que lo haga separarse de su realidad volando y viendo allá a lo que va a cazar, ¿no? Necesita la separación física. Nosotros, los seres humanos, tenemos una capacidad. Tenemos primero la construcción de una inteligencia emocional, luego la construcción de una inteligencia de pensamiento y finalmente la construcción de una inteligencia espiritual que hace que puedas balancear y lograr la unanimidad entre lo que sentís y lo que pensás, no tener que elegir una de las dos, poder englobar los dos. Esa inteligencia es un desafío humano, no es un desafío que puede tener un perro. Un perro es un gran maestro de amor incondicional, y los seres humanos de pronto necesitamos 30 años para aprender, con todo este hardware que tenemos y todas las aplicaciones descargadas, llegar a dar el amor que cualquier perro sabe dar y no va a dejar de dar bajo ningún motivo. ¿Es una especie que está más evolucionada? Me lo planteo continuamente. ¿Quién? ¿Los perros? Sí. ¿Viste que en algunos aspectos sí? Sí, ¿no? Porque no te reclaman nada, te agradecen todo, son puros... Bueno, yo siempre en bromo con eso, ¿no? Llegas a las 3 de la mañana y tu perro no te pregunta no, qué soy yo para vos. Y es la primera vez que te ve. Claro. Con la misma alegría, con la misma efusividad, como si hubieras nacido recién. Sí. Además no hablan. Bueno, un poquito... Después yo... Los perros viejos se vuelven muy sensibles y sí. Si los sabes escuchar... Ah, impresionante, ¿no? acá... Transmiten. Sí, transmiten y entienden un montón de cosas. Todo, entiendo. Muchísimo. Mucho. Hay momentos en que realmente parece que estás con otros, que te está mirando otro. Yo siempre digo que una familia tiene un perro y un gato tiene una familia, ¿no? Porque ya es otra cosa el gato, ¿no? Otra cosa. El gato está en otro código. En otro código. El perro sirve a la familia. Pero la familia sirve al gato. Porque, le digo bromando porque los gatos ven energías que nosotros no vemos. Y la transmutan mucho más rápido. Sí, ¿no? Cuando ronronean. Están transmutando. Si un gato se te sienta en la falda, déjalo aunque te llene de pelos, te está haciendo un favor. Sí. O déjalo que se lleve lo que tenés ahí, ¿no? Por eso los egipcios los ponían en las tumbas, ¿no? Porque ven energías que para nosotros son invisibles. Sí, pero existen como las ondas celulares. Sí. No se ven y existen, no los sentimientos. Hace un rato teníamos una de las gatitas de la casa queriendo ahí, ¿no? Monitoreándonos. Qué belleza. Sí, una belleza. Sí. La verdad que esa máxima de la filosofía de conócete a ti mismo y conocerás al universo, somos tan vastos que no hay tiempo para hablar mal de los demás. Lo podés gastar, ¿no? Pero... En realidad, te conoces a vos mismo y tenés tantas complejidades que yendo amando y abrazando a cada parte interior, después el afuera se vuelve más amoroso. El amor lo soluciona todo, lo calma todo, lo sana todo. Es lo que somos, sí. Es lo que somos, a veces somos poco. A veces nos atrevemos poco, sí. Nos atrevemos poco. Pero ese amor sigue estando ahí mientras sostiene el latido de nuestro corazón. Nuestra personalidad está diciendo qué vida difícil que tengo. Y ni siquiera hace nada para que su corazón esté latiendo. Porque es el amor el que te está sosteniendo. Vos tenés que sostener al cuerpo un ratito, pero el amor te sostiene a vos. En el momento que el amor dice... Porque para amor para ti es vida. Claro. Es la fuerza del amor incondicional, la que sostiene el universo. Entonces cuando vos, en cierto momento el amor dice, bien, maduraste lo que tenías que madurar, y entonces de vuelta a casa. Y, ¿a dónde vamos? Y la gente me dice, Dios me quitó, y yo le digo, Dios recibe nomás. Pero cuando decimos Dios, yo hablo de toda una cosmovisión, sí. ¿No? Entonces digo gran espíritu, hablo de otra. A mí me gusta el universo. Por eso. El amor incondicional, sí, la fuerza que sostiene el universo, como cada uno lo quiera sentir. Ajá. Del modo que a vos te permita sentir más intimidad. Porque no tiene ninguna forma en particular. Pero sostiene todas las formas, ¿no? Sí, contiene todas las formas. Todo está contenido. Y construye todas las formas. Sí. Sí, el arquitecto del... Sí. Por eso, algunas filosofías lo dicen gran arquitecto, otros lo dicen el ser, el observador, la naturaleza de Cristo, de Buda.
hay tantos nombres y no responde a ninguno. A mí me encanta el universo creativo. Bien. Si no me cuesta. ¿Verdad? Si me es leve. Si ese es el que te acerca, no importa que te acerque, porque es muy íntimo. Es tan íntimo y está tan dentro de nosotros que no lo vemos por eso. Exacto. Y con el ejercicio del espejo, también recordamos que solamente es a través del espejo que nos conocemos. Sí. Buda decía, somos el reflejo de las estrellas. Pero no decía, somos las estrellas. Claro. Ya somos el reflejo. Exacto. No tenemos luz propia. La luz nos ilumina. Claro. Pero cuando tenés luz propia te crees que sos el dueño de la luz, ¿no? Sí. Tenemos una oportunidad. Recibir una mochila con dolor y aligerar esa mochila. Transformar ese dolor en canción. Aprender a vivir en armonía con lo que me tocó y no hice nada. A todos nos tocó algo y no hicimos nada. Y con lo que vamos a dejar. Para personas que ni siquiera a veces vas a saber su nombre. No, no importa. No importa. Pero lo que vas a dejar es cómo te tratabas a vos mismo. No. Si con la compasión. Con la intimidad. Con sinceridad. Y con el cuidado, ¿no? Con el... Sí. Es mero, no sé por qué. Porque siempre encontramos a alguien que se merece más el amor que nosotros. Una pareja, un hijo, ¿no? A mí siempre me han cuestionado mis hijos de que yo digo que me, desde que me conozco, digo que me amo. Y me han dicho, pero ¿sabes lo difícil que ha sido? Alguno, ¿no? Vivir con una mujer que se ama a sí misma. Y que se siente perfecta siempre. Pero no perfecta. Condicionado a comparado nada, y bueno, es esto, no sabía hacerlo de otra manera, lo hice de la mejor manera, actué, es lo que el corazón me indicaba en ese momento, ¿no? Sí. El tema de que nos volvemos tan racionales y nos alejamos tanto de la esencia que somos, ¿no? Eso que te estaba diciendo hoy de la inteligencia emocional, la pensativa, ¿no? La capacidad de pensar, de cuestionar, que es la puerta de la libertad, y la inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual ayuda mucho al final de los fanatismos, porque los grandes fanáticos religiosos, culturales, políticos, son personas que quedan pegadas a un sentimiento. Y claro, la inteligencia espiritual te permite despegarte y cuestionarte a ti mismo. El permitir esa capacidad de... Pero claro, en cierta época es, bueno, yo siento, bueno, yo pienso. Pero hay otra puerta más. Es, yo siento lo que pienso y pienso lo que siento. Y ahí en ese momento me empiezo a despegar. Ah, no todo lo que existe es como yo pienso, no todo lo que existe es como yo siento. Entonces yo puedo ampliarme a mí mismo también, puedo ampliar mi capacidad de sentir y puedo ampliar mi capacidad de pensar y liberarme. Es igual, voy a estar en el mundo, sin embargo las memorias traumáticas o las creencias limitantes se van a disolver dentro de mí, y yo voy a poder ver a las diferencias y a las personas que no son iguales que yo como complementos, como grandes oportunidades, y la vida les permite ser quienes son y nos da la libertad. ¿Quién soy yo para decirles que tengan que cambiar? Yo vine acá a amarlos. Sí, sí. A potenciar que sean quienes son, no que sean parecidos a mí, a vos. ¿No? Claro. Sean quienes son, sean ustedes, ¿no? Exacto. Ah, eso asusta un montón. Sí, yo lo sé. ¿Para eso cuando asusta el ayahuasca? La ayahuasca. Sí. Las distintas plantas medicinales de las culturas nativas tienen medicinas diferentes. La medicina de la abuela ayahuasca es reparar los momentos traumáticos, las memorias traumáticas, y desde ahí llevarte a la divinidad. Si no hay memorias traumáticas, te lleva directo a la divinidad. Yo creo que las plantas enteógenas, con estos diseños sagrados, no son cosas para poder hacer en el fondo de tu casa ni cerca. Tiene que haber alguien, importa que esté el curandero del alma, o sea, la planta, cómo está el quirófano, en qué lugar lo vas a hacer, cómo está el anestesista, cómo está el enfermero, cómo está el paciente, qué día, qué hora, qué momento. Tiene que haber todo un contexto, ¿no? Pero creo que nos hace muy bien. Porque de lo contrario serías una sustancia más.
Sí, sería un consumo, o sería una oportunidad que abusen de ti. Claro. Porque vos vas a ver una situación de vulnerabilidad, por ejemplo, la ayahuasca está demostrado científicamente, claro, te lleva a reparar los momentos traumáticos, ¿no? Entonces, la definición científica es enteógenos, en dentro teos, divinidad. Entonces sí, te llevan a ver la divinidad o cómo el ego se separó de la divinidad, en qué momentos y cómo reparar esas heridas. Te lo va ayudando y te va llevando, ¿no? Tiene conciencia en sí misma. Después los nativos del Amazonas lo utilizan desde el comienzo de los tiempos. Y en ese movimiento que hace la ayahuasca, que es la ideal para justamente transformar heridas grandes, más allá de que hay otras plantas que tienen otros, no es adictivo, es muy desagradable. Es muy duro para el ego. Muy duro. Jamás alguien que dice, no, pero yo tengo miedo de volverme adicto a esto. No, no lo probaste, no tenés idea. Es horrible. Es horrendo. ¿Me entendés? Es, no, o sea, no te podés hacer adicto. No es una sustancia recreativa, ¿no? Es el espíritu más femenino e indomable del Amazonas. ¿Sabe a? Amargo. Hace que el mate parezca dulcecito, ¿no? Pero te hace tanto bien que por eso vas a reverenciar y a pedir ayuda. Pero a mí me parece que en estos tiempos donde tenemos egos tan duros, nos hace muy bien porque realmente parte al medio del ego. Pero lo parte. Te muestra las miserias que vos no querés ver, te las pone delante de ti. Y ahí aprendes lo que es la modestia y la humildad. Empezar a bajar un cambio, ¿no? Empezar a verte, como dice un amigo, cuando ves esas cosas, blandito sea Dios. ¿No? Que ves esas partes difíciles de vos, tus prejuicios hacia los demás, sí, sí, hacia vos mismo, el cómo no bendito, lo haces. Blandito. Blandito. Que no me castigue tanto. Claro, porque no es un estado de supraconciencia. Vos estás más consciente de ti mismo que lo habitual. ¿Te ves de afuera? ¿Te ves desde afuera? No, ¿qué? ¿Cómo es? Ay, no. Depende de cada uno. Sí, no tiene una manera sola. A veces te puedes ver de afuera, pero en general lo que ocurre, las personas dicen como, ay, te saca de ambiente. No, no, eso es lo último. Eso, si no tiene más remedio, te saca de ambiente, o sea que te dormís o tenés una visión o lo que hace. En realidad, lo que primero que hace es intensificarte los sentidos, ¿no? Los sentidos, y que veas cómo haces tus pensamientos si te separas. Una gran lupa. Entonces sos más agiganta. Te agiganta eso. Entonces primero es una sensación de vértigo. Es como subir el dimmer. Tenés 12 volts en tu corazón. ¿Sí? Bueno, la medicina te presta un poquitito y por un ratito tenés 20 volts. Al principio desestructurante, wow, pero después... Parece que te ahogás, ¿no? Claro, después como que no boca nada. Se te va ese deslumbramiento, que genera el truco de una limpieza. Lo que haces es poder ver tu cuartito, ese yo que sos, ¿no? Con más claridad. Y poder ver, ¡ah, oh, mira, yo a este rincón le tenía miedo! Y en realidad no era una serpiente, era un cable. No hace nada. ¿Ya? ¿No? ¡Ay, ay, yo no me acercaba ahí! ¿Viste? Lo que era, ¿viste? Claro. Que... acá no hay nada. Pero hay piedras. Claro. Después cuando baja el dimmer, vos volvés a ver igual que antes, pero ya sabés que ahí no hay nada que te asuste en tu vida. Uh-huh. Aquel rincón tenelo con cuidado. ¿Cómo? Aquel rincón cuidado, ¿no? Porque miré para allá. No, es una metáfora. Sí, ¿no? una metáfora. Miré para allá y... ahí sí hay algo que me asusta un poco. Tengo que trabajarlo con más tiempo. Es un abuso de mi infancia. ¿No? Vamos despacito. ¿Dónde está todo eso? En nosotros. ¿En qué parte de nosotros? ¿La mente? Estamos ¿la memoria? Dentro. Depende de qué parte, de qué cosmovisión hablemos, ¿no? Ah, bueno, ¿desde la tuya? Sí, en el alma. En la mía, en el alma. ¿Que está sentada? Nosotros estamos adentro del alma. A ver, otra vez. Esa página de libro no la leí. No la leí, sí. Hay una canción mapuche que dice, una sola alma somos, como hay un solo mundo. Y bueno... Ah, está bien. Pero explícame lo que... A eso me refiero. Nada en lo humano me es ajeno, ¿no? Sí. Todo lo que está pasando... Todo tiene que ver conmigo también. Claro. Así sea, porque yo puedo colaborar. Por eso decís que... Una sola alma. Estamos dentro. Estamos dentro. Sí. Está bien. Estamos dentro del alma. Sí, coincido. Y sin embargo, no he recorrido ningún camino... Y recorriste el camino de tu corazón. ¿Te acordás lo que decía aquel famoso mexicano, no? A ver, el de Castaneda. De Castaneda, me encantó, me quedé fijada en eso.
Hay muchos caminos, miles de caminos, ¿no? Sí. Pero uno solo. Sí, que tiene corazón. Pero aparte pone digamos que la prueba máxima es que solo un hombre viejo, era muy machista, ¿eh? Pero vamos a decir que yo me sentí incluida, hombre, puede verlo, puede... Sí. Entonces, como que tenés que tener vida, vivida, para saber si realmente, bueno, es necesario tener años, ¿no? Ese camino tiene corazón para ti, o sea, sí. Y para ti tiene corazón porque este programa se llama El Corazón Dice. Bien, bueno, mi nombre espiritual es Águila del Corazón, así que estoy muy tranquilo. ¿Sí? Estamos en totalmente... Yo creo que ¿has visto un dicho popular? Dios protege al inocente. Sí. Bien, caminar con el corazón adelante es lo más bello que puedes hacer como ser humano. No puede doler, sí, pero hay una inocencia de la intención que eso siempre nos protege. Haz un halo alrededor de las personas que, de modo sincero, no es necesario saber todo, es necesario tener el corazón abierto. Claro, llegaste a esto del amor y el cierre de tu periplo por el dolor. Sí. ¿Te planteás ahora qué? No. No. ¿O mañana qué? No, porque tengo proyectos, obvio. Sí. No tanto como para que me quiten el sueño y no tampoco como para quedarte en la burbuja. A mí me gusta mucho moverme, yo soy muy rápido, me gusta moverme. A veces me cuesta darme los tiempos, ¿no? ¿Hoy fuiste, viniste y fuiste a la...? No. Ah, porque me contaste eso y me quedé de nuca. No, estaba acá. Porque ellos viven en Rocha, ¿no? Las sierras de Rocha. Las sierras de Rocha. Y me dijiste, no importa, yo voy de mañana a Montevideo, voy a la sierra, vuelvo. ¡Oh! Dije yo. No. Es rápido, esta águila es. No me daban los tiempos. La verdad que sí, yo me siento muy agradecido. Y lo que hago ahora al mirar hacia adelante es justamente, digamos que todo este círculo me trajo a poder tener mejores niveles de presencia aquí y ahora. Más capacidad de presencia. Y entonces, ahora hay veces que tengo que frenar para poder mantenerme en ese nivel de presencia conmigo mismo, y hay momentos que acelero y el nivel de presencia igual sigue estando. Y es como en donde tengo el foco. ¿Y hoy qué sentís? ¿Que ya sos, trascendiste a maestro? No, claro, porque hace tantos años que venimos hablando de tu, sí, de tu viaje. Sí. Y yo y como... Estamos adentro del alma y el alma somos todos, yo soy parte tuya. Sí, claro. Sí. Entonces, ¿qué sentís? Eterno aprendiz. ¿Eh? ¿Eterno aprendiz? Eterno aprendiz. Sí. Acá la única maestra es la vida. No creo que haya. A los humanos les tengo todos mis respetos a todos. Pero la palabra maestro o maestra no es mi manera. No. No me gusta. Pero algunas personas te idolatran o te quieren tanto como para... Y será por las experiencias que vivimos juntos, pero no por enseñar, ¿no? Cada uno aprende, no puedes aprender nada que no lleves adentro. Es por acompañar, tal vez, sí. Es por compartir. Tendrías que preguntárselo a ellos. Para mí... No, es que yo sé quiénes son y es como si tuvieran ellos de acá. Yo creo que lo que nuestro mundo en este tiempo está sediento es de congruencia. Y lo que yo intento es ser congruente con mi corazón. Yo hace años que vengo hablando de la coherencia. Ahí está, sí, lo mismo. Entonces, Barter, no sé si te acordás, a grandes maestros espirituales, no sé qué, un día Barter se enojó en un programa conmigo y me dijo, bueno, esta quinta vez que vengo y siempre me habla de la coherencia. Y yo la preguntaba, pero no tenía idea de por qué estaba preguntando. Necesitaba preguntar eso. Entonces me dice, haga una definición usted ya que está hablando de la coherencia. Haga usted una definición. Entonces yo dije, para, la que pregunto soy yo, pero igual le voy a contestar a este señor porque era un buen desafío para mí. Y digo, bueno, en ondas de energía que tienen la misma distancia, la misma, el mismo no sé qué, no sé cuál. Hice toda una definición. Hoy me entero que la coherencia se mide científicamente. ¡Wow! No sabía que se mide. Entonces vamos... Por la congruencia y la
la coherencia para seguir estando aquí. Así es. Juntos. Así aunque sea. No nos veamos. Siempre estamos juntos. Vino Sacha Stagnieri con la sangre de la tierra. Salud. Salud.